Eso. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mira, desde Perú, Milechi, saludos cariños, ¿cómo están? Muy buenas tardes, este día miércoles, el último miércoles de julio y nuestro último día miércoles. ¿Que vamos a tener clases? No. Cintia Ramírez, te damos la bienvenida. Tu primer día de clases. Excelente. Oye, les recuerdo, ¿por qué dije que era el último día miércoles? Porque... Saludos y cariño a todos los que se van conectando. Entonces, ya, retomo la información. ¿Por qué dije que hoy era nuestro último día miércoles? Porque a partir de agosto las clases de Zumba van a ser solamente los días lunes y viernes a las 19 horas, ¿ya? Así que eso, el viernes voy a volver a dar la información, ¿ok? Así que a partir de la próxima semana solo los días lunes y viernes, ¿ok? Ya, vamos a comenzar entonces la clase. Le doy la bienvenida entonces a todos los que por primera vez toman su clase. Y recordarles también, tenga su botellita de agua, su toallita para el sudor, un espacio. Trate de hacer espacio dentro de lo que se puede, ya, donde se pueda mover, ¿ok? Y las ganas de pasarlo bien, ¿ya? Si se equivocan, no importa, no se preocupe. Otra cosita, las clases quedan grabadas, ¿ya? Así que si quiere volver a tomar esta clase o la clase del día lunes, lo puede volver a tomar entrando a la página de Facebook MinDep, ¿ok? También dejarlos invitados a todas las otras clases que hacen los profesores, que son clases totalmente gratuitas. Así que usted aproveche el beneficio, solamente aproveche el beneficio, busque, y hay muchas clases, ¿ya? Hay un variado de clases, no solamente de Zumba, ¿ok? Mariel, oh, me encantaría hacer los tres días. No sé qué decir. Ya, eso. Ay, no pongan caritas tristes. Traten de buscarme en las redes sociales, chiquillos. En mis cuentas, para darles como información de dónde... donde hago más clases para los que quieran seguir el día miércoles, ¿ya? No, pero seguimos los lunes y viernes en este mismo canal, ¿ya? Vamos, entonces, vamos a extrañar hacer Zumba los miércoles. Sí, se van a extrañar, lo sé. Oye, abajo, ahí abajo, oye. Les da la opción de compartir. Si puede compartir la clase, sería genial porque así también lo comparte con sus contactos, ya, del Facebook. ¿Ok? Mavi, ¿qué pasó? Llegué tarde, dice. Resulta que las clases a partir de la próxima semana van a ser solamente los días lunes y viernes a las 19 horas. ¿Ok? De la próxima semana, ¿ya? Así que hoy es nuestro último miércoles.
Oye, allá, mira, desde Coquimbo también. No, no estén tristes. Así que hoy día vamos a hacer una gran clase. Disfrútela, 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 disfrútela. Lo bueno es que nos vamos a seguir viendo. Eliana, bienvenida a tu primera clase. Espero que te guste, espero que te guste de verdad. Disfrútala, nada más que disfrútala. Oh, ya. Mira, llegamos a los 200, 206. Perfecto para comenzar entonces. Sí, eso, lo importante es que vamos a seguir. Vamos a seguir. Menos días, pero nos vamos a seguir viendo que es lo importante, ¿ya? Que vamos a entrenar desde casa, ¿ok? Vamos entonces. No les quitamos más tiempo. Ok, si tiene su aparato celular conectado al televisor, súbale el volumen al televisor. Lo ideal es que tenga un parlante, ¿ya? Un parlante. Si tiene un parlante, puede conectar su aparato celular o donde esté tomando la clase. En un parlante sería ideal porque así se le escucha mucho mejor. Y esa es la idea, que a usted en su casa se le escuche bien, ¿ya? Eso. A veces me dicen que yo suba el volumen, pero si yo subo mucho el volumen de mi equipo, se satura acá, ¿ya? Así que es importante que usted tenga un buen, lo ideal es que tenga un buen parlante o el del mismo televisor pueda subir el volumen, ¿ya? Como recomendación para que pueda escuchar bien y la clase sea más entretenida, pues. ¿Ya? Eso, vamos a comenzar, no hablo más. Vamos. Valdivia. Vamos. Voy a hallar a esta gente. Eso.
Thank you.
firme, siempre firme, siempre firme. Vamos, hey. Ahora, Jenny. Hey. Eso, dale, dale. Ok, ¿cómo vamos? Hola, Fefi. Debajo el agua, baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como
debajo del sol, bajo para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue error. Y te conozco, calamardo. Ya, dale, sonríe, que ya la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party, party, para un bikini, con todas las mami, para las mami. Ya, para estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a contar. Desde hace rato veo que quiere bailar y no te lo metes. Show me your power, the power, the power. Why you don't know it?
Oh.
vamos. Look.
¡Eso! ¡Vamos! Voy a dejar mi red social ahí abajo para que me contacten, ¿ok?
dos, me das avanza. Y atrás. Déjale. Dos. Y atrás. Suavecito, suavecito, y dice
suavecito. Sexy, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, hey, mi chica hey. Bomba, sí, ya verás. Thank you.
relajamos un poquito. Y si se la sabe, cante. Hacemos karaoke para terminar. ¿Ah? Una elongación con relajación karaoke. ¿Ah? Chao. Quiero ver una cama con mis brazos para darte más calor. Esa. Hombro. Y serás como una flor que acariciará mis labios. Esa. Adelante. Vamos a usar los. Te amas mi pecho como almohada. Y atrás. Justo sobre mi corazón. Donde escuches la llamada que dentro siento yo, la llamada del amor. Quemándonos por dentro, yo te amaré. Tú me amarás y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo. Una vez más. En mis manos, lado izquierdo, que a tu cuerpo han de volar, comenzando a se acostar del placer de acariciarnos. Haremos unas las palabras. A todos por sumarse el día de hoy a esta clase. Se agradece enormemente. No pude leer todos los comentarios. Gracias a todos por su asistencia, sufriendo. Oye, recordarles entonces, Julia, un besito grande, te felicito por tu guaguita. ¡Oh, qué lindo! Una bendición. Tenemos una amiga aquí que tiene 12 semanitas de embarazo, así que te mando un abrazo y mil bendiciones para ti y para tu familia. Cuídate mucho, ¿ya? No saltes tanto en la zumba. Oye, recordarles entonces que a partir de agosto, a partir del día lunes, las clases son solamente los días lunes y viernes, 17 horas, ¿ya? Se saca el día miércoles, ¿ok? Bueno, está ahí abajito, creo. Dejaron el mensaje fijo.
¿ya? Eso, voy a... ¿cómo lo hago? Quiero poner mi red social. O quizás me reten, no lo sé. Voy a poner mi Instagram, ¿ya? Permiso. Ese es mi Instagram. Entonces, para que me contacte. Son dos. Ahí van. Puse dos Instagram, ¿ok? Ahí primero y otro. No sé si lo van a entender, ¿ok? Ahí va. Ok. Ahí dejé mi red social. Entonces, si quiere contactarse conmigo, me habla, me manda su solicitud, me dice que tomaba las clases de los días miércoles acá en Facebook y algo vamos a hacer, ¿ok? Eso, chiquillas, chiquillos, pero su fotito, por favor, su fotito, su selfie, la sube, me etiqueta o me la manda, como usted quiera. Y nos vemos el día viernes, tenemos una gran fiesta, así que no se lo pierda. Si quiere invitar a alguna amiga, algún amigo a estas fiestas del día viernes, invítelo para terminar la semana con alegría, ¿ok? Eso, un abrazo, los quiero mucho, de verdad, alegran mis días, enormemente, enormemente. Hoy amo los corazones y los me gusta y todo. De verdad se agradece la buena onda. Cuídese mucho también, por favor. Va a empezar el desconfinamiento, pero tome las precauciones, ya se sale, ocupe sus mascarillas. Y mañana es jueves, es un día importante para todos. Así que tenga paciencia. ¿Ya? Eso. Un besito grande. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.